Bien, visto la legislación que tenemos, repasemos las ventajas. ¿Qué ventajas tiene para las pymes, por ejemplo, el uso de software libre? ¿Cuál sería la primera a la que harían referencia? Ahorro de costes. Ahorro de costes. Las pymes pueden ahorrar costes utilizando software libre. ¿Cómo cuánto? Hay un estudio del INPIVA, de la Generalitat Valenciana, que establece que para una empresa de 5 trabajadores, estamos hablando de uso de software libre, le puede ahorrar unos, si no recuerdo mal, 2.500 euros anuales el uso de software libre, con una inversión inicial, si no recuerdo mal, entre los 5 y los 10.000 euros en actualizaciones. Hay, por un lado, un ahorro de costes. No recuerdo si esta es la primera que tengo. No, no es la primera. Sin embargo, cuando hacemos un estudio, hicimos en Cenatec un estudio sobre las pymes y confesaban que su principal interés en utilizar software libre era la independencia de proveedor, no era el ahorro de costes. ¿Por qué? Porque es bastante desagradable tener un sistema, siempre pongo el ejemplo de base de datos, da igual, una aplicación vertical para gestión con los clientes y encontrarte con que por motivos ajenos a tus necesidades, normalmente porque el Nasdaq ha bajado mucho, una empresa que es el fabricante de ese software decide que tienes que actualizarte. Entonces te mandan una cartita y te dicen, hemos sacado una nueva versión, la 16.0, que tiene una funcionalidad fantástica, que por cierto no necesita usted porque está funcionando perfectamente, y deberá actualizarse porque además si no le vamos a cancelar el contrato de soporte y su sistema dejará de funcionar. Eso es dependencia del proveedor, es el proveedor el que decide tus inversiones tecnológicas. Lo que estamos buscando es independencia del proveedor. Además, esto llega a temas kafkianos cuando el que actualiza ni siquiera es el de la aplicación, sino a veces quien te actualiza es el proveedor de sistema operativo, el proveedor de base de datos. Está sujeto a una cadena de proveedores tecnológicos que deciden su evolución técnica, su actualización del producto, no en base a tus necesidades, sino en base a las suyas. Y eso normalmente no beneficia a las empresas. Hay un caso, como salió hace más de 15 años, yo creo que lo podemos comentar, salió en el BOE, hace 15 años, el contrato para la actualización de bases de datos de la Seguridad Social. Este contrato establecía la necesidad de actualizar las bases de datos que utiliza y que son enormes y tienen un montón de datos sobre cada uno de los españoles. Y había una cifra de varios millones entonces de pesetas, varios cientos de millones de pesetas en la actualización. Esa cifra que había puesto el organismo que licitaba no era consecuencia de una decisión interna de cuánto creemos que vale la actualización. Esa cifra iba solamente a un proveedor. Solamente había una empresa capaz de proveer esa actualización, que era quien había hecho la primera instalación. En este caso era Software AG con su base de datos Adabas, capaz de manejar esos volúmenes. No fue la administración la que fijó el precio. Fue la empresa la que fijó ese precio. Queremos huir de eso. Si no tenemos competencia, dependemos del proveedor tecnológico. Y eso es un círculo que nos lleva a un incremento de costes. ¿Hay más ventajas para las pymes en el uso de software libre? Ahorro de costes, independencia del proveedor. O hay alguno que es más discutible. Seguridad y calidad. ¿Proporciona el software libre mayor seguridad y mayor calidad? Volvamos al modelo. Es cierto que si nos metemos en cada una de las aplicaciones libres que tenemos en el mercado, algunas tienen mayor calidad y otras tienen menor calidad. Y con eso debemos tomar las decisiones cuando estamos en nuestro puesto de responsabilidad. Ahora bien, los modelos no son iguales. La implementación de una mejora por parte de un fabricante está basada en el retorno de la inversión. Tantas horas de trabajo, tanto beneficio por esa actualización. Sin embargo, la comunidad funciona de otra forma. Cuando el producto está soportado por una comunidad de desarrolladores, es la meritocracia la que lleva a la implementación de mejoras. ¿En qué se traduce todo esto? KDE es un escritorio, por poner un ejemplo, para sistemas operativos Linux, ¿vale? Es decir, es el que mueve las ventanas, pone los iconos y demás. Su comunidad está basada sobre todo en Europa, hay muchos desarrolladores alemanes, muchos desarrolladores centroeuropeos y españoles. KDE es capaz de incluir en 6 meses 20.000 mejoras en su código.
No hay empresa en este mundo capaz de hacer actualizaciones a esa velocidad. Vale que esas 20.000 mejoras no todas son de gran calado. Habrá pequeños cambios, pequeños errores. ¿Cómo consigue una organización realizar 20.000 mejoras al código en medio año? Fácil. 9.000 programadores. No hay empresa que tenga 9.000 programadores. Hay 9.000 personas en este mundo mirando el código de KDE y buscando la forma de mejorarlo. Algunos porque están en la universidad y es su proyecto fin de carrera. Otros porque tienen una aplicación basada en KDE que se utiliza determinadas librerías y las necesitan que estén perfectas. Otros porque tienen tiempo libre y les gusta. Otros por diversos motivos. Pero el hecho cierto es que 9.000 personas están cuidando de ese código. Este nivel de actualización no se consigue en otros entornos. De hecho, otra de las aplicaciones fundamentales, como es el núcleo de Linux, tiene un nivel de errores por línea de código muy inferior a lo que tienen las aplicaciones del mercado. Lo mismo, no hay un filtro sobre lo que se arregla y lo que no se arregla, lo que se mejora y lo que no se mejora. Es la comunidad la que decide, el programador el que decide hacerlo. No hay un filtro previo sobre me va a salir económicamente rentable o no. Por eso la seguridad y la calidad suele ser mejor en este tipo de aplicaciones. Ojo, aplicaciones que tienen 2 desarrolladores o 5 desarrolladores o poca comunidad detrás y no alcanzarán niveles de calidad que sean adecuados para utilizar. Por eso los criterios de selección de software libre son interesantes y conviene echar un vistazo al documento de IDABC sobre cuáles son los parámetros y los criterios a la hora de licitar este tipo de software. Bien, queda una ventaja más sorprendente, si acaso, para las pymes en el uso de software libre. Está bien, pues, tener independencia de proveedor, al fin y al cabo nos da un ahorro de costes y nos permite trazar nuestra estrategia. Ahorrar siempre viene bien. El ahorro de costes no lo hemos comentado, lo he dado por hecho, que había ahorro de costes. ¿Vale? Estamos igual, en el modelo de adquisición, básicamente lo que tienes que valorar el coste total de propiedad. Ya de partida, el software libre normalmente quita el coste de licencias, tanto de adquisición como de mantenimiento. Lo que viene a estar en torno a un 10, 12, en algunos casos 15% del precio total del proyecto, del TCO a 5 años, que incluye adquisición, implantación, mantenimiento y salida del producto. ¿Vale? Entonces sí hay un ahorro de costes ahí asociado. Pero estamos viendo alguna otra posibilidad. El hecho de utilizar software libre, de conocer software libre y de involucrarse en las comunidades de software libre permite a las pymes desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Y lo hacen además de forma sorprendente. Una pequeña empresa española tenía un producto para el desarrollo de mapas de calor. No tengo ni idea de lo que eran los mapas de calor. Nos lo contaron como experiencia llamativa. Lo que hicieron con ese programa fue ponerlo como software libre en la comunidad. Es decir, fueron a SourceForge, cogieron ahí un espacio gratuito, pusieron su programa y empezaron a actualizarlo a la vista de todos. Pusieron el código, se permitía participar, la gente se lo descargaba y lo utilizaba, y eso les reportó gastos, básicamente el tiempo que estaban trabajando ahí. Pero tampoco es mucho gasto, tienes que desarrollar tu programa, había pocas aportaciones, es decir, eran sus propios programadores los que estaban manteniendo aquello, pero sí mucha gente que lo empezó a utilizar, porque el programa tenía una buena calidad. Al cabo de un tiempo recibieron una llamada. Les llamaba una empresa de Estados Unidos y les decía, bueno, vuestro programa está muy bien, necesitamos implantarlo en nuestros sistemas, integrado con lo que ya tenemos, en menos de 3 meses. ¿Sois capaces de hacerlo? Y consiguieron su primer contrato internacional, sin mandar un comercial a Estados Unidos, sin visitar una sola feria, sin gastar un solo duro en acuerdos de distribución con empresas locales, directamente internacionalizaron sin moverse de su ciudad, a través de la compartición de código y de modelos abiertos de cooperación. No solo eso, hay muchas oportunidades de negocio que salen a partir del software libre. He comentado antes el caso de BMW, y es un caso significativo. Hay una comunidad que se llama Genif. Genif es una comunidad de fabricantes de componentes de automoción, entre los que entran desde fabricantes de coches como BMW, está Renault, está Hyundai, si no recuerdo mal, y Toyota, a fabricantes de componentes como Pirelli y Magneti, etcétera. ¿Por qué se han unido? Bueno, básicamente BMW y Renault establecieron que ellos no compiten en el software. Sus coches compiten en determinados tramos, pero cuando una persona elige el coche, no lo hace por la calidad del software que lleva dentro. Y los coches llevan mucho software dentro. Actualmente, el precio del coche, un 25% corresponde a software que lleva incluido.
y en los próximos 5 años eso alcanzará el 50% o lo superará. Es decir, pagaremos más de la mitad de nuestro coche por el software que lleva. Luego, todo lo que se ahorren en eso les hace mucho más competitivos. Hombre, el interés de BMW pues es vencer a Mercedes y algún otro competidor. Con lo cual, si se asocia con Toyota, si se asocia con Renault y desarrollan juntos la tecnología software, consiguen un ahorro de costes. Ahora bien, ¿cómo te fías de un competidor? Utilizando un modelo abierto. Pongamos el software en común, tengamos una licencia sobre él que nos garantice a todos los derechos y que tú no te vas a apropiar de una parte ni yo de la otra. Y en base a este modelo hay una comunidad de desarrollo que está generando la plataforma de software para la próxima generación de automóviles. ¿Los que pierden? Pues los que no están ahí incluidos. Bueno, este modelo se puede exportar y permite a las pymes hacer competir a base de colaboración con otras empresas.